armar esta jornada conjunta con la familia y hicimos actividades conjuntas, juegos. Los padres decidieron hacer una obra de teatro en regalo a los niños. Y bueno, surgió una hermosa jornada, el tiempo nos acompañó. Después tuvimos la merienda y realmente los padres, la familia apoyó toda la iniciativa acá desde el jardín. Y bueno, fue una jornada muy, muy linda, con muchos juegos, con mucha participación, que es lo primordial, que acompañan a la institución, al jardín y a los niños felices, que los padres estén con ellos acompañándolos y jugando, sobre todo jugando. Yo soy la profe de educación física y muchos juegos que hacemos en la clase lo hicimos hoy aquí y los padres fueron activamente, trabajaron activamente, así que estamos muy agradecidos y contentos porque este es un agasajo que le hacíamos eso en el Día del Niño y sobre todo por unir las familias, sobre todo. Bueno, trabajamos por estaciones, hicimos juegos coordinativos de saltar en los aros y pasar por un túnel. Después hicimos carreras de caballitos, que lo hacemos siempre con los niños, con sogas. Después hicimos un juego masivo que era lanzar con una pelota. Y bueno, un juego cooperativo que debíamos embocar una birome en un, ¿cómo es?, en una botella. Y después como final hicimos masivamente cazadores y liebres. Los niños, los adultos corrieron a los niños, después siempre invertíamos los roles para que el padre esté activamente y vivencie lo que el niño vive en el jardín y la actividad que hace y el goce mismo del juego que es fundamental para esta edad inicial. Sí, nosotros estamos muy agradecidos porque en realidad siempre un mayor acompañaba a los niños y jugaba y también se sumaban otros familiares, abuelos, tíos y si no acompañaban mirando y alentando y bueno, fue una tarde muy, muy linda en realidad y en familia, que es lo que el objetivo era unirnos para apoyar lo que es el tema de la educación inicial, sobre todo.